Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad, a Nazaret, y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No vive aquí toda su familia? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a Dios. Hay un nombre con el cual se refieren a Jesús, que lo recuerdo hoy día en esta página del Evangelio de San Mateo, y que en boca de quienes hoy día lo señalan así, podríamos interpretar que tiene un cierto tono casi despectivo. Sin embargo, para Jesús, ese nombre, esa referencia, lejos de avergonzarlo, es un motivo inmenso de orgullo y de alegría. Es que lo llamaban hijo del carpintero. A Jesús le encantaba ese título porque lo ligaba a San José, su padre, de quien tantas cosas humanas aprendió durante esa vida en el hogar de Nazaret. Si uno observa después de adulto a Cristo como un hombre que conoce de la vida, que sabe de la realidad en la que está inserto, en buena medida gracias a San José. Si uno observa la delicadeza con que Jesús trata a los últimos de la sociedad en los tiempos bíblicos, los más pobres, las mujeres, los niños, entre otros, es ese rasgo delicado de justicia, porque para Dios todos somos iguales, y si hay alguna preferencia por los marginados, por los postergados de la sociedad, pues ese rasgo lo aprendió de San José. Si de alguien aprendió un oficio, y con mucho orgullo Jesús, cuando en su vida valora el trabajo, cuando le da una dignidad especial a toda forma de oficio humano, lo puede decir con plena autoridad, porque él también ocupó sus manos en un oficio, el que de muy niño seguramente miró primero y acompañó luego en la tarea de labrar la madera a su papá adoptivo San José. Me imagino de muy pequeñito intentando tallar algo, ¿verdad? Y muy hijo de Dios sería, pero también pienso que no es fácil ir ganando la madera con alguna escofina, con alguna lima. Habrá también pasado a llevar sus manos el Señor Jesús hasta adquirir la destreza propia del buen carpintero. Todo esto y mucho más Jesús lo aprende de su papá adoptivo, de San José. Por tanto, cuando hoy día, al volver a su pueblo, con un cierto desdén, de menosprecio, dicen: pero ¿cómo este hombre? ¿De dónde le viene esto que hace, esas palabras que dice, estos milagros? Si es el hijo del carpintero, si aquí entre nosotros vive su madre, a la que llaman María, aquí están sus familiares, sus hermanos, ¿de dónde le viene esto? Qué triste debió ser para Jesús aquel día ver
la manera con que reaccionan sus vecinos, sus amigos de infancia, al volver a su pueblo, a Nazaret. Con razón dirá finalmente, con una cuota de pena, nadie es profeta en su propia familia y en su propia tierra. Esta actitud demasiado humana de menospreciar a alguien porque surge del medio de nosotros mismos. Es como si dijéramos aquí en el barrio de la población, después de una persona que con esfuerzo, con mucho estudio, desarrolla ciertas capacidades y progresa en la vida, y lo quisiéramos tirar para abajo y decir, pero ¿cómo? Esta señora del barrio ahora, claro, ahora que es empresaria, ahora que tiene tal pega, ¿no? Ahora que es bombero, podríamos decirnos, mira, de arriba abajo, etc. Todo lo contrario, todo lo contrario. Jesús se enorgullece de su origen. Qué hermoso cuando una persona nunca reniega de sus raíces, de su familia, de su cultura, y exhibe, como ustedes bomberos, con sus manos, como todo trabajador, las huellas de este voluntariado y de cualquier otro servicio, sea remunerado o no. Un trabajador está contento de poder desplegarse en ese oficio. ¿Por qué? Porque en primer lugar, eso lo dignifica como ser humano. Alguien que no puede desplegar esas capacidades, alguien que es privado de eso tan humano como es poder trabajar, se siente mutilado, se siente incompleto. Por eso entendemos muy bien y muy de cerca el dolor de tantas personas que padecen o que han padecido. Probablemente todos, muchos de los que están aquí, han pasado al menos periodos de cesantía, ¿no? La frustración, la impotencia de no poder desarrollarse, y el dolor más grande para los que tienen responsabilidad familiar de llevar ese sustento diario al hogar. Hablar del mundo del trabajo en este día, con especial gratitud por nuestra sexta compañía de bomberos, por este hermoso y tan grande voluntariado, nos lleva, por cierto, a fijarnos en tantas personas en la sociedad que combinando la vida familiar y combinando el estudio, pienso en los brigadieres, que son muy jovencitos, ¿verdad? Brigadistas, perdón, que son muy jóvenes aún, combinando otras muchas dimensiones laborales, fuera de dedicarse a la familia y al trabajo, se donan, y en una actitud tan escasa en el mundo en que vivimos, se regalan a la sociedad en muy diversos voluntariados. Ponemos el foco, especialmente en este día, y nuestra gratitud por nuestros queridos bomberos. Cuánta generosidad, cuánto amor a la sociedad existe en la vocación que ustedes nos mueven. Por eso, que al celebrar hoy el nuevo aniversario de nuestra sexta compañía, no podemos sino darle gracias a Dios por ese vínculo que nos remonta en la historia a sus orígenes. Algunos de ustedes me comentaban en la procesión y afuera que son del barrio, o nacieron en el barrio, un poco más allá, un poco más acá, en el perímetro y el alero de la parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Y eso es porque desde sus orígenes la parroquia y el cuerpo bomberil caminan unidos. Que esta hermosa misa y este día de celebración por la sexta compañía nos ayude a profundizar y ampliar aún más ese vínculo de servicio a la comunidad y otros cuantos ideales y valores que no son comunes entre los parroquianos y la sexta compañía, a estrechar aún más este vínculo. Más allá de la misa anual, poder descubrir desafíos y proyectos mancomunados para el servicio de nuestro entorno aquí en Pedro de Reserva. Teniendo en el corazón cada uno muy diversas motivaciones con las cuales celebrar en este día de fiesta, ponemos bajo el amparo de San José a cada uno de los miembros de esta hermosa familia bomberil, a los que ya desde el cielo se han unido a la celebración eterna y a los que hoy día forman parte de esta sexta compañía. A Jesús el Señor, el Hijo del Carpintero. A Jesús, por quien hoy día agradecemos la dignidad de ser trabajadores. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, al continuar nuestra celebración, queremos hacer oración. Pero antes de la forma habitual en que solemos pedir en misa, queremos invitar a cada uno de los que estamos hoy aquí a poder, a lo mejor, plasmar. Les vamos a entregar por eso una cartulina, una hoja de papel, en los cualquiera tiene impresa en una esquina una hermosa imagen, una efigie de San José como obrero. Le vamos a facilitar también un lápiz para que el que quiera podamos plasmar en el papel una oración que queramos en este día elevar a Dios por medio de San José. Puede ser una petición de lo que inquieta tu corazón, de alguna preocupación, de alguna pena. Podemos escribir ahí el nombre de un ser querido, enfermo, difunto, porque queremos orar. Podemos escribir también lo que cada uno le quiera en el fondo de su corazón pedir a Dios por medio de San José. Sabemos que Dios escucha muy de cerca a San José. Sabemos que si le confió el cuidado de su hijo, ¿cómo lo va a recibir por su medio en este día de fiesta nuestra oración? Y si más que pedir algo o suplicar, quieres dar gracias, pues también ahí expresemos nuestra alegría por este nuevo aniversario, expresemos la alegría por alguna situación personal de bendición, de prosperidad, que queramos valorar y no dejar pasar por alto esta fiesta. Cualquier tipo de oración, de súplica, de gratitud, algunos proyectos personales, anhelos que nos animen, confiemos todo eso hoy día a la intercesión amorosa de San José, para que él lleve esta súplica al Padre del Cielo. Por medio de San José, escribimos y preparamos en oración lo que queremos confiar en su custodia en esta fiesta. Vamos a depositar ahora a los pies del Santo esa oración que de algún modo plasmamos en papel. Sabemos que las palabras son a veces estrechas, no alcanzan a abarcar todo lo que necesitamos ni tampoco a cubrir toda la gratitud, como no en este día de fiesta, en este nuevo aniversario de la Sexta Compañía, como no alcanzamos muchas veces. Las palabras no son suficientes para expresar nuestra oración. Vamos a recoger ahora, estamos recogiendo en unas canastas esta súplica que vamos a colocar a los pies de San José. Lo haremos en el momento en que también ofrecemos al altar el pan y el vino, junto con esas ofrendas
vamos a presentar también a los pies del santo y dejaremos ahí nuestras súplicas. Les invito ahora a que nos podamos poner de pie para compartir también otras intenciones que traemos en el corazón. A San José, nuestro patrón, por su medio, le pedimos su intercesión. Por ellos. A cada una de las intenciones responderemos: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Pidamos por la Iglesia para que siga luchando aún en medio de las adversidades de nuestros tiempos, por llevar esa buena nueva de salvación a todos los rincones del mundo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por las autoridades de nuestro país y por cuantos trabajan por el progreso de Chile, para que iluminados por la sabiduría y la prudencia que viene de Dios, estén siempre al servicio del bien común de nuestra nación. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Tú que nos llamas a trabajar en el beneficio de toda la humanidad, Señor, con generosidad y diligencia, te pedimos que crezca en nuestros corazones la solidaridad, el deseo profundo por poner nuestros talentos al servicio de la comunidad. Así también te pedimos por los que se encuentran cesantes, para que tú, Señor,